Hola, buenas. Mi nombre es Emmanuel Ferreira Sosa. Bienvenidos al canal Sosa NASA 1. En esta ocasión les voy a mostrar cómo medir de forma simple y sencilla esta resistencia eléctrica. Entonces, en esta ocasión vamos a utilizar este multímetro digital. Este es un multímetro un poquito más avanzado que el que usamos normalmente. Entonces, lo que haremos primero será colocarle las puntas. Digamos que uno compra un multímetro como este y no tenga las puntas puestas. Estos son los conectores de las puntas que vienen junto con los cables. Entonces, ¿qué haremos? Aquí donde dice con es el negativo. Vamos a poner el negro, que es el negativo en con. Lo entramos y listo. Entonces, vamos a tomar el positivo, que es el rojo, y lo vamos a poner acá, donde dice voltio ohmio, en símbolos eléctricos. Bien. Aquí, como podemos ver, tenemos dos símbolos que lo voy a acercar para decirles algo. Estos dos símbolos que ustedes ven acá, este es un símbolo de advertencia. Es uno de los símbolos eléctricos que se utilizan para indicar que tenga precaución. Ahora, este símbolo, el triángulo con el rayo, es un símbolo de peligro a nivel eléctrico. Y este es el símbolo de la Tierra, es decir, de aquella que es la Tierra. Bien. Como podemos observar, este multímetro tiene unas características interesantes. Dice True RES AC Clamp Meter. Es decir, este es un multímetro para medir que tiene pinza, como podemos observar, pinzas para medir flujo de corriente por un conductor en corriente alterna con verdadera RMS. RMS es la exactitud del valor que mide, porque hay multímetros que te dan un aproximado o un valor cercano, pero cuando dice True RMS o RMS, quiere decir que te está dando el valor, técnicamente el mismo valor te lo está dando. Entonces, después que conectamos las dos puntas, vamos a poner el multímetro acá. Siempre hay que observar la pantalla. Y vamos a tomar la resistencia, que es esta. La resistencia, lo que hace, como su nombre lo dice, es que disminuye el flujo de corriente a través de ella. Siempre están hechas de materiales semiconductores, como podemos observar. Bien. Aquí tenemos una resistencia de cerámica. Esta me refiero. Para medir la magnitud de la resistencia, lo que vamos a hacer es utilizar el multímetro digital. Vamos a hacer lo siguiente. En este selector que gira en sentido contrario a las agujas del reloj, porque el reloj gira en este sentido, pero este selector gira hacia acá, hasta aquí, y después se devuelve otra vez hasta acá. Vamos a girarlo y lo vamos a colocar en donde dice aquí, donde dice resistencia, símbolo de ohmio. Ese es un modo que le enseñaré más adelante. Entonces vamos a ir cambiándolo y vamos a ponerlo ahí. Ahí está. Vamos a acercarlo. Ahí. Mírenlo ahí, símbolo de ohmio. Eso es un modo múltiple, porque ven que tiene ahí símbolo de continuidad, de diodo LED y de resistencia. Y tienen un circulito. Quiere decir que en ese modo se mide de manera automática cualquiera de los tres, dependiendo de cómo conectemos estas puntas. Bien. Lo que haremos será lo siguiente. Voy a colocar el multímetro aquí en una posición que lo vemos bien. Voy a poner la resistencia acá. Y lo que haré será simplemente tocar con un terminal acá y con el otro toco acá.
Como vemos, el multímetro automáticamente buscó la escala y me está diciendo el valor de resistencia, 149.7 ohmios, como podemos observar. 0.6, bien, lo quito. Ahora vamos a probarlo. Como vieron acá, esto que está aquí me dice la unidad en que está, si es en resistencia, en continuidad, etcétera. Entonces miren. Miren ahí, está calculando la escala, si estaba en kiloohmio. Miren ahí. Esperen, creo que no lo está tocando correctamente. Vamos otra vez. Mírenlo ahí, ahora sí. Calculando la escala y me lo pone en ohmio, que es la unidad más cómoda para mi lectura, como podemos observar. Entonces tenemos 149.7 ohmios. Esta resistencia podríamos decir que es de 150 ohmios. Bien. Entonces, al concluir, lo que haremos es poner el multímetro en el modo que lo encontramos, apagado, y listo. Hemos terminado de medir el valor de esta resistencia. Pueden suscribirse al canal, compartir el video, darme un me gusta si les gustó este contenido. Cualquier sugerencia, pregunta, me la hacen en la caja de comentarios. Cuídense mucho cada día y gracias por su apoyo. Nos vemos en la próxima.